Hola, hola y bienvenidos a el video de hoy. Para quien no me conozca, soy la nutrióloga Anaid Solís y hoy vamos a poner a prueba una freidora de aire, que es esa que yo tengo por aquí. También no es la más moderna, la más nueva. Y es que tengo tiempo con ella, tengo tiempo que me la regalaron, ya les he compartido en videos de mi vida, que les comparto recetas de lo que como en un día y demás. Si no los han visto, pues échense un clavadito aquí por el canal de YouTube y van a ver sus videos en donde hago taquitos, papas y otras cosas. Así que hoy vamos a poner a prueba a ver qué tal quedan las recetas que hacemos en la freidora de aire. Si es que es una buena opción en comparación con el micro, pues no emite las mismas emisiones que un microondas. Yo no tengo microondas en mi cocina. Y si han visto el tour de mi cocina, también lo pueden ver aquí en mi canal de YouTube, pues se van a dar cuenta de eso. Entonces no la uso siempre, casi nunca la van a ver, pero la uso esporádicamente y hoy la vamos a poner a prueba a ver qué tal quedan, si es que no tenemos horno o no lo queremos hacer en el horno o en el sartén, en el microondas para evitar esas ondas, pues qué tal buena alternativa o no es. Esta que yo tengo ahorita se las voy a enseñar. Vean, esta que yo tengo, no te la van a ver así como... Ay, no los estoy enfocando, ahí está, perdón, perdón. Esta que yo tengo, la marca... No, pues no. No, pues no, no estoy enfocando, mejor déjame los volteo. Espera. Vean, ahora sí. Esta que yo tengo, la marca es Farberware o Farware, no sé. Y aquí tenía marcado la temperatura en grados Fahrenheit. Yo bien limpia un día le quise tallar porque vean cómo se ve así como con manchitas. Pero es que esta no era nueva, nueva. A mí me la regalaron y la compraron en un lugar y a lo mejor no era tan nueva. Y por eso está así. Pero la verdad es que me ha funcionado súper bien. Yo creo que tengo unos 2 años con ella. Y bueno, aquí le ajustas la temperatura, la más alta que tiene son 400 grados Fahrenheit, estos no sé cuántos eran. Y aquí ajustas los minutos, 10, 15 y los minutos que tú quieras. Y bueno, pues está así la parrillita que también se ve media feita. Pero bueno, lo importante es que funciona al 100. Aquí te da alguna opción de a cuántos grados Fahrenheit y cuánto tiempo puedes cocer alguno de los alimentos. Y ahorita el primero que vamos a retar va a ser un muffin que dice que a 360 grados Fahrenheit por 8 a 15 minutos. Así que vamos a ver ahorita qué tal nos quedan. Y van a ser muffins de avena. Vean, ya tengo aquí la avena, que lo único que hice fue las hojuelas de avena, las molí para tener harina de avena. Voy a agregarles mantequilla, polvo de hornear, limoncito, huevito, vainilla y nada más. Así que vamos a hacer esta receta. Vean, voy a aprovechar que ya tengo aquí en la licuadora la avena y estoy poniendo media taza de avena ya molida, que fue aproximadamente 3/4 de avena en hojuelas. Voy a agregar un huevo. Hacer ahora es licuarlo todo para que todo se combine, pero pues si lo tienes en un bowl también lo puedes simplemente mezclar en un bowl.
vamos a agregar, perdónenme, ando en la luna, le vamos a agregar, normalmente lo hago con plátano, pero como en este no le voy a poner plátano, le voy a poner un chorrito de lechada, que puede ser como un tercio de taza de lechada de almendras, o puede ser de vaca, o de coco, de la que utilizo. Y listo, vean, ya está nuestra mezclita. Vamos a ponerla en moldes, solo que lo voy a recortar con pueden ser pues moldecitos si tú tienes individuales o este desechable, ¿okay? Para acomodarlos al tamaño que quepan ahí. Ya, ok, van a estar así y va a ser más fácil de que yo les pueda acomodar dos y uno. No van a caber los cuatro. Para que vean lo que les digo de los moldes. Voy a ver si doblando esto y esto puedo hacer que quede mejor. Sí, así ven. Así nos van a caber los cuatro. Entonces, vamos a rellenarlo tres cuartas partes. Bueno, ya llenamos los moldecitos, están dentro de la bandejita que la vamos a llevar a la freidora. Así que vamos a ir ahí. Y vamos a calcularle que este es el 360. Este también parecía como si dijera 360. Ok, creo que vamos a ponerlo ahí, vamos a ver. Y lo vamos a poner primero por unos 7 minutitos. Vamos a ver cómo va, porque aquí dice que pueden ser de 8 a 15 minutos. Vamos a ver con 7 minutos cómo nos quedan y si ocupan más tiempo le ponemos más. Y ya timbró, vamos a ver, vamos a hacer la prueba, a ver si ya están. Ahí se ven más o menos, le voy a meter un palillito. Oh, parece que ya están. El palillo ya salió limpio. Así que no veo, un poquitito le faltará a lo mejor un minutito o dos, porque vean, ahí sale un poquito sucio. Entonces vamos a ponerle unos 2 o 3 minutitos más. Por aquí. Ahí, así que ya casi van a estar listos. Vean, ahí está donde le estuve picando con el palillo, pero ya están listos. Los voy a dejar enfriar un poco y los vamos a sacar del molde. Ya desmoldados, así quedaron. La verdad es que se me olvidó ponerle al molde, engrasarlo. Y les dije, pónganle la mantequilla que sobró, pero yo no le puse. Entonces, bueno, batallé un poco, por eso se ve así desmoronadito. Pero así es como quedan. El sabor es súper bueno. Si vieron, eran 4 y solo quedan 3. Y porque hay que hacer el video para que ustedes lo vean. Pero el sabor es súper bueno, así que pasa la prueba. Bien, bien, primer prueba, vamos por la segunda. La prueba número 2 van a ser estas papas, que bueno, ya les puse un poquito de aceite de aguacate, puse pimienta negra y pimienta cayena. Corté el dedo, por eso traigo esto. Y pues las mení aquí muy bien para que todo se marinara. Están previamente hervidas. A mí me gusta siempre hervir la papa para que no absorba tanto aceite, así que solo utilicé una cucharada de aceite por eso. Entonces van a pasar a la freidora de aire y vamos a ver. Y normalmente lo hago por tandas, vean, aquí puse una parte y aquí puse otra, es una papa en total. Entonces lo hago por partes para que todas queden bien extendiditas y se puedan cocinar muy bien. Lo vamos a cerrar, lo pongo a el máximo, que creo que en este caso eran 400 grados Fahrenheit. Y lo voy a poner por 15 minutos, ¿ok? 15 minutos y vamos a ver cómo quedan estas papitas. Y ya están listas. Vean, después de 15 minutos no van a quedar tal cual como papas fritas súper duras, pero quedan crujientes por fuera y suavecitas por dentro. Vean, quiero enseñárselas. La verdad es que quedan súper, súper buenas.
Así que papas fritas, vamos a decirlo así, fritas, doraditas, pero con solo una cucharadita de aceite para una papa. Esta es la mitad de la porción, entonces nos sale el doble. Entonces nos ahorramos muchísimo en grasa porque cuando hacemos las papas fritas absorbe todas esas calorías y toda esa grasa que nuestro cuerpo no necesita. Así que muy buena opción hacer nuestras papitas. Y ahora el reto número 3. Ya traigo chaqueta y ven qué frío. Es que Monterrey bajó a 20 grados. No, así estamos como a 10. Pero a uno le da frío, apenas baja a 20 porque en Monterrey no estamos acostumbrados. Entonces traigo chaqueta dentro de la casa. Vean, último reto para la freidora de aire. Van a ser unos pollitos, pero yo voy a elegir muslos de pollo. Puedes elegir cualquier parte del pollo, pero vean, este ya le quité la piel. Venían así con piel, entonces se las quito y voy a poner unos muslitos de pollo. Que vean que esto no tiene nada, ¿se acuerdan que está como rayada mi freidora de aire? Porque está viejita ya, pero bueno, voy a poner unos muslitos de pollo. Los voy a marinar un poco con pimienta negra, que aparte nos ayuda mucho al proceso de digestión. Entonces que tengan un poquito más de saborcito. Y le voy a poner el polvo. Puedes ponerle jengibre, queda muy rico también al jengibre. Puedes ponerle juguito de naranja, también quedan súper buenos, oigan, marinándolos en jugo de naranja. O sea, los dejo en jugo de naranja unos minutitos y después ya los pongo aquí y quedan también súper buenísimos. Entonces, aquí están mis molitos de pollo, vamos a ponerlos. Así que los voy a poner aquí en la freidora. Aquí dice, en esta parte, que a 360 grados Fahrenheit por 15 a 22 minutos. Entonces, vamos a calcular dónde están los 360 grados Fahrenheit. Y vamos a ponerle unos 12 minutitos le puse. Ah, bueno, dice 15, perdón. Vamos a ponerle 15. Vamos a ponerle 15 minutos a 360 grados Fahrenheit. Y vamos a ver cómo sale este pollito que yo ya lo he probado, pero se los quiero enseñar. Y queda buenísimo. Vean, creo que no les enseñé esto. Ahí se quedó toda la grasa. Eso es grasa que tenemos en los muslos. Entonces, esto es lo que ayuda no solo es a no cocinar sin aceite, sino a que la grasa se quede abajo. Ya están listas. Vamos a ver cómo quedaron. Vean, yo las moví ahorita un poquito. Y bueno, estos son, vean, se deshacen de suaves. Quedan súper suaves. Estos son muslitos. Tú puedes poner cualquier parte del pollo. Estos sí tienen un poquito más de grasa. Y eso que le quitamos la piel, imagínate. En la piel es donde guarda totalmente su grasa. Entonces, vamos a ponerlos por aquí. Vamos a probarlos. Vamos a ver. Vean. Solamente los marinamos un poquito con pimienta negra y ajo. Aquí está. Vean, quedan. Sí quedan súper bien cocidos. Ay, Dios mío, no les estoy enseñando nada. Queda súper bien cocido. Todo por dentro está bien cocidito. Y bueno, esto nos ayuda aparte no agregarle nada más de aceite. Los molitos en sí, pues les digo, ya tienen un poquito más de grasa. Entonces nos ayuda a no agregar nada más de aceite. Y que nos quede así suavecito. El sabor queda súper bien, no queda seco. Y es una alternativa muy práctica de que te olvidas, solita se apaga, para poder cocinar comidas muy diferentes, como vieron en este video. Desde postres, puedes hacer también comidas, hicimos también las papas. Entonces hay muchas comidas que no les he enseñado aquí en este video, pero si quieren que les enseñe a hacer como a hacer... Si les gustaría que les enseñe a hacer chips de kale, por ejemplo, o de verduras, podemos hacerlas también en la freidora de aire y quedan súper, súper ricas. Así que si te gustaría que te diera más tips de cómo cocinar en freidora de aire, pues déjamelo saber aquí en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para tener más videos como este y de disfrutar de comida saludable y rica. Nos vemos pronto. Bye, bye.